Muy buenas noches, señoras y señores. Qué placer, qué gusto compartir con ustedes una vez más este programa Hablemos, programa que va los lunes, los miércoles y los viernes. Estamos ya en un 11 de diciembre del 2020, a poquitos días de cerrar el ciclo 2020 y luego ya pensando en el formato del 2021, formato que va a traer novedades. Estamos ya con el trabajo avanzado de cómo se va a realizar este programa para el 2021. Lo que sí le puedo adelantar de antemano, si Nicolás me permite, si Mauricio me permite, es poder lograr extender un poquito el tiempo, ¿no? Extender un poquito el tiempo. Así que quiere decir que vamos a tener más tiempo de programa y que vamos a realizarlo una vez a la semana. Quiere decir que vamos a tener un programa con más tiempo, con más invitados y con algunos argumentos, con materiales diferentes para que usted pueda, contenidos diferentes para que usted pueda disfrutarlo muchísimo desde su casa. Programa Hablemos que se dedica a conocer siempre un poquito más de nuestros entrevistados, entrevistados que vienen al programa, cada uno tiene su propia historia, por supuesto, ¿no? Cada uno nos cuenta su historia, comparten con nosotros sus vivencias desde la niñez, adolescencia y su vida adulta, ¿no? Y hasta el momento de llegar hoy, en este transcurso tan importante de vida que nos vemos todos construyéndonos desde que nacemos hasta que partimos a un lugar mejor. Es una construcción constante, es una transformación constante y es eso lo que nosotros apuntamos, ¿no? Poder de alguna manera contribuir a la sociedad artiguense, a la región con Artigas, Televisión, Canal 3 y con este programa Hablemos, contribuir de alguna manera para que usted también pueda fortalecerse ahí en su casa, pueda buscar las alternativas. Sabemos que hay tantas ricas historias en este querido Artigas y más en este momento que vivimos, el 2020, nos llegó en un momento donde muchos de nosotros tuvimos que salir a la lucha para poder encontrarnos con alternativas diferentes, alternativas, muchas de ellas de empleo, buscando la forma de poder construirnos y de alguna manera obtener el dinero para poder llegar con la comida a casa, ¿verdad? Muchos de nosotros nos pasó exactamente igual. Otros de nosotros perdimos algunos empleos, perdimos algunas cosas que hacíamos. Bueno, todo eso nos sucedió en el 2020. 2020 que tuvo sus bajadas, pero también tuvo sus ascensos y el COVID-19 nos jugó un mal pasar, pero nos trajo un aprendizaje realmente importante, ¿no? ¿Será que nosotros los humanos estamos preparados para enfrentar tamaña necesidad de poder cambiarnos y transformarnos y reconstruirnos? Creo que la sociedad ha mostrado muchos ejemplos en el mundo, se han puesto a consideración, se han puesto a que todos de alguna manera lográramos verlo, visualizarlo, que se puede transformar desde la realidad más adversa y poder transformarla en favorable. Somos capaces, usted que está del otro lado es capaz de transformarse. Así que es importantísimo poder de alguna manera compartir este programa, programa que va con un lenguaje acorde a lo que usted está acostumbrado en su casa, poder charlar con estas personas que transcurren a lo largo de la vida, que conocen diferentes países, diferentes escenarios, diferentes realidades, comparten también el poquito que tienen para poder cambiarle la vida a otros. ¿Qué tan importante como eso? Bueno, todo esto sucede en este programa Hablemos. Nosotros quedamos más que agradecidos a cada uno de ustedes que comparte este programa, porque de alguna manera Canal 3 Artigas Televisión hace su aporte, entrega su granito de arena y por ahí vamos.
Hoy compartíamos en el informativo que el programa de viernes de hoy es el programa de viernes de hoy es un programón que tenemos pautado. Luego sigue la programación de Artigas Televisión Canal 3 y a las 23 llega el programa En la Vuelta, que también le da una entrega y le da una alegría a la gente que está del otro lado. De 23 a 1, En la Vuelta muestra los talentos que tenemos aquí en nuestro querido Artigas, con las diferentes bandas y orquestas, Henry Sosa con toda la producción, Nicolás y Marcos, que hacen el programa En la Vuelta, también llegan hacia su casa. Y hoy tienen en el programa, ¿cómo suena, no, Nico? ¿Verdad? ¿Cómo suena, sí? En vivo esta noche en el programa En la Vuelta. Así que, de alguna forma, vamos mostrando todas las realidades y así más. Y cuando más vos nos traes información a nosotros, nosotros también vamos a buscar más información afuera. Esto es un ida y vuelta tan importante como eso. Agradecerles a ustedes cada vez que estén ahí frente al televisor compartiendo con nosotros este y otros y tantos programas que son producidos. Y el 2021 tenemos que seguir produciendo contenidos locales, seguir produciendo nuevos contenidos para que usted siempre esté interesado y pueda compartirlo. Canal 3 Artigas Televisión está en el aire, en analógico y HD, para Artigas y para Cuaraí. Está en los dos cables de la ciudad, en analógico, en HD y digital. Así que estamos en el canal 23 en Cablevisión Uruguay, en el canal número 8 analógico en Cablevisión Artigas, en el 161 y en el 1018 en Cablevisión Artigas. En este momento estamos saliendo en vivo en Facebook y ya para las próximas horas vamos a estar nuevamente en Vera TV para todo el mundo, como es habitual la programación de Canal 3 Artigas Televisión. Gracias a La Chabomba por vestirnos siempre. Estamos comenzando un nuevo programa de Hablemos. Hoy nuestra invitada tiene mucho para contarnos y nosotros vamos a intentar sacarle el juguito para que nos cuente de su arte, el arte de la danza. Hacemos una primera pausa y ya volvemos.